Bueno, ahí sí, ya se quiso grabar. Ya, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias, amado Dios, porque eres bueno. Dios de Israel, yo te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor amado, su palabra, Señor, llegue a sus corazones, amado Dios. Que usted sea guardándolo, Señor, su entrada, su salida, guardando a su familia, Dios, y supliendo sus necesidades, Padre, conforme a tu voluntad. Dales inteligencia, sabiduría, para tener, Señor, retentiva en el momento de sus estudios y para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Gracias queremos darte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, empezamos. Vamos a ver algo sobre el origen del español o castellano, aunque el día de ayer ya estuvimos hablando sobre esto. Si se recuerda, sobre lo que era el origen del español o castellano. Bueno, español porque lo trajeron los españoles a América. Castellano porque es un lugar en la península ibérica que antes era, estaba España y Portugal juntos, se llamaba península ibérica. Pero de allí nace un lugar Castilla. Pero yo encontré algo con respecto a la palabra, allí, tápate la boca. Entonces, y con respecto a la Biblia, dice que los que han leído la Biblia, hay una historia, ¿verdad?, que narra la Biblia sobre la Torre de Babel. Dice que todos hablaban el mismo idioma. Y aconteció que comenzaron a recrear esa torre porque querían llegar a los cielos, Entonces, él se dio cuenta que el hombre quería superar a Dios. Dios se da cuenta de esto, porque ellos querían llegar hasta la cúspide, porque querían ser hombres famosos, poderosos en la faz de la tierra. Entonces, dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo al Señor, aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que ha comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será posible. ¿Por qué? Porque dice que Dios confundió las lenguas. Y el uno hablaba inglés, el otro francés, italiano, mandarín, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ninguno se entendía. Y los que se entendían, dice que comenzaron a reunirse y se fueron moviendo. Fueron esparcidos, en otras palabras, y cada uno cogió su lugar. Y comenzaron a dispersarse por toda la tierra. Y es aquí cuando nacen ya los idiomas. Aquí está esto de la Torre de Babel, es en Mesopotamia. En esta parte estuvo una gran civilización y aquí sucedió. Estas son tierras entre Irán, Irak, Israel, Palestina, toda esa parte de pusieron ahí los pueblos babilónicos. Pero eso van a ver en historia, aunque puede que en una de estas clases también. Vamos a los orígenes y evolución de la lengua castellana o español, porque llegaron los españoles y nos trajeron ese idioma. Hace unos 218 años antes de Cristo, los soldados romanos invadieron la península ibérica, que actualmente está dividida y ahora son España y Portugal. Estos hablaban latín en su forma vulgar. Como yo les decía, chicos, habían dos clases de latín. El latín vulgar, el que hablaba cualquiera, y el latín culto. Culto, ya sabe, personas especializadas para escribir textos, para escribir cosas del informes del rey. Bueno, gente especializada para este latín. Y el vulgar lo hablaba cualquier persona. Antes de la invasión se hablaban distintas lenguas y dialectos. ¿Por qué? Antes de ser invadido la península ibérica, hablaban ibérico, fenicio, cartaginense, vasco, celta, que habitaban alrededor de la península. Entonces, esta parte es comercial. Por lo tanto, la mezcla que existía con los vecinos es como ahora ustedes que toman estas jergas venezolana, colombiana, mexicana, que esas son las que más escucho. Entonces, los de la península ibérica, también por la parte comercial que tenían con sus vecinos, todo esto influyó en su idioma. Y las cosas, entonces, ya empezaron a cambiar, como yo le digo. Y entonces, aquí está la diferencia entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto le dice culto, las personas estudiadas, los filósofos, los oradores, los escritores.
Esta era la lengua oficial de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía estos sacerdotes especializados en este latín culto y de dar clases. Pero no le van a dar clases a cualquiera, porque a la gente del pueblo no. Mientras que el latín vulgar lo utilizaban, imagínense, los soldados que eran los encargados de invadir territorios, los campesinos, todos los pueblos conquistados, porque los obligaban a que puedan comunicarse, así como nos obligaron a nosotros en América a utilizar el español. Entonces, esta es la caída del Imperio Romano que se dio en el 476, se divide y se originan las lenguas romances. Es decir, que el del latín vulgar salen por los romanos las lenguas romances. Y aquí están las lenguas romances: el castellano, nuestro idioma, el francés, el italiano y el portugués. Ya sabemos entonces de dónde nacen estas lenguas romances, porque las llaman romances por los romanos. Nacen del latín vulgar. Y les cuento que el latín ya no existe. Pero el latín culto, aún en la Iglesia Católica, cuando hacen estas exorcismos, ellos sí lo utilizan. Son gente especializada para el latín culto. Pero ellos, esa lengua ya no existe. Miren cómo se escribían. Qué lindos esos escritos antiguos, qué hermosas letras. Miren, el origen y evolución del prerrománico. Tenemos palabras como Iberia, manteca, perro, barro, específicamente de origen vasco. Entonces, los prerrománicos, es decir, antes de que llegaran los romanos a invadir, tenían esto en España, en la península ibérica. Hacia el siglo V, la península ibérica recibió invasiones de tribus germánicas, es decir, de Alemania. Vándalos, suabeseos, alaneos, visógodos, toda esta gente venía a arrasar con lo que encontraba. Entonces, aquella lengua traída por los romanos evoluciona en distintos dialectos. Mira, aquí cambia el dialecto, porque hace una mezcla entre lo portugués, lo gallego, los navarros, lo aragonés, catalán, el castellano, entre otros. Habían ciudades, era una misma nación, pero existía la mezcla que yo les decía, chicos. Y cuando llegan las invasiones romanas, la cosa ya comenzó a cambiar. Algunas palabras de origen germánico alemán lo son: guerra, espuela, guaracerse, falda, bandido. De los visigodos, ganso, guardia, mire, tiene que ver más con la E, con la G, espía, espuela, ropa, tapa, aspa, rueca. Entonces, esto enriqueció también el idioma español. Llega el siglo VIII, llegan los árabes. Ahora, esta fue otra guerra. Los árabes, es decir, los musulmanes, invaden la península ibérica y les trajo un gran problema a los, específicamente a los españoles. Y esta guerra duró 8 siglos hasta el 1492, hasta que ellos pudieron expulsarlo. Por eso es que cuando ellos encuentran el nuevo continente, aquí en América, chicos, España estaba, la península ibérica estaba en la crisis económica por todo lo que habían utilizado para sacar a los árabes, los musulmanes. Y como apareció ya, sorpresa, en los territorios de América, ellos pudieron nuevamente sacar a flote su economía. La presencia de este pueblo en la península influyó no tan solo en el lenguaje, sino también en costumbres, tradiciones, áreas del saber, porque ellos imponían, los árabes son, en eso yo, los árabes son malos, los musulmanes utilizan la violencia supuestamente en nombre de Alá, pero lo que ellos sí son gente exquisita en lo que es arte, costumbres, tradiciones, filosofía, arquitectura. Ellos son, ustedes ven esas mezquitas musulmanas, son las más hermosas que pueden existir ahora. Entonces, en eso sí los musulmanes dejaron arraigado, dejaron sembrado en la península ibérica. El cultivo literario, es decir, la literatura, el poder político de Castilla y el dinamismo del castellano, porque viene de Castilla, de esta región, contribuyeron grandemente al desarrollo y expansión de esta lengua a través de toda la península ibérica. En otras palabras, todos debían hablar el castellano, pero hay lugares
que todavía se habla el catalán, todavía. De esta forma, a partir del siglo XVI, el castellano sería la lengua española por excelencia, o también lengua oficial como nosotros, el español. Aunque recuerden que también hay quichua, en otros lugares hablan el quichua, el quechua. Entonces, aquí tenemos los arabismos, vienen de los árabes. Los árabes dejaron de herencia más de 4.000 palabras. Algunos vocablos de origen árabe son, nosotros los utilizamos, administración, alcalde, alguacil, de ciencia, alabinque, alcaldí, alcohol, álgebra, miles, construcción, adoquín, alacena, albañil, todo eso que venga de la construcción, fauna, alacrán, albatros, alcatraz, de la flora, alfalfa, algodón, azafrán, frutos, albaricoque, la sandía, limón, gastronomía, albahaca. Recordemos que los árabes tienen mucho que ver con la naturaleza, con especies también. Jarabe, arroz, azafrán, alcazaba, alcazar. Y luego tenemos al latinismo. Al latinismo, que es una palabra o varias palabras, una frase completa usadamente para hablar sobre el latín. Ya sabemos a dónde viene la palabra latinos, del latín, que luego del latín vulgar cambia a los romances. Romances, ahora somos nosotros romances. Y forma parte de una lengua tan cotidiana que nos cuesta trabajo creer que se trata de expresiones latinas, como por ejemplo, etcétera. O sobre la puerta de salida del cine, exit, salida. Entonces, todo eso viene del latinismo. Y mire, tenemos toga, que son los vestidos, tenemos ultra, varios vía crucis, todo esto. Recuerde que los romanos eran católicos, por eso hay gente cuando dice, yo soy católico, apostólico, romano, es porque allí nace la iglesia católica. Y también ellos mucho en su lenguaje, el catolicismo, se evidencia las creencias religiosas. Y los helenismos, que estos vienen de Grecia. Se denomina helenismo la palabra que proviene directamente del griego y que se usa en otra lengua. El diccionario de la lengua española define el helenismo como el giro o modo de hablar propio y privativo de la lengua griega. Entonces, esto del helenismo, ya usted cuando escuche, ya, esto es de los griegos. Y aquí mira lo que nos ha dejado como herencia los griegos. Todo lo que tiene que ver con aéreo, sus derivados, con hombre, con arca, con vida, con caco, que es decir, malo, cardíaco, con lo que es de cabeza, cafeleo, crasia, cromo, dactilo, tiene que ver con los dedos, dactilar, de amor, odema, población, dis, que es de malo, difusión, dislexia, todos estos prefijos. Eu, exo, todos estos prefijos vienen de la parte griega. Y los galicismos que vienen del francés. Mire, todo esto tiene nuestro español. Entre ellas encontramos homenaje, mensaje, manjares, vianda, vinagre, intriga, modista, coqueta, hotel, etc. Todo esto, en cambio, viene del galicismo, que viene de parte de Francia. Y no puede faltar también el italianismo. Voces procedentes del idioma italiano. Escopeta, escolta, fragata, piloto, balcón, fachada, soneto. Todas estas palabras son originarias de Italia. Y ahora tenemos lo nuestro también, ¿por qué no? El americanismo. Son voces precedentes de los nativos. Recuerda que aquí estaban indígenas. Entonces, quichua, quechua. Tenemos aquí en Ecuador, llama, ñapa, papa, cancha, maíz, todo esto, chocolate, aguacate, todo esto viene de nuestros americanismos. Entonces, esto fue una, mire, si ves, el mestizaje empezó con el idioma. No solamente el mestizaje empezó una vez que ellos llegaron a España, llegaron de España a América, y ahora sí hubo este mestizaje. No solamente el de raza, sino el idioma. Y aún no podemos hablar de religión porque religión aquí no había. Ellos creían en la naturaleza, en el sol, en la luna, pero el mestizaje empieza con el idioma. Y allá en España, en la península ibérica, como se llamaba antes, también empezó con los vecinos y con los que los invadían. Ok, chicos, y mire, y ahora somos una mezcla de todo. Nadie puede decir, no, yo
soy de raza pura, mi lengua es de raza pura, mentira. Porque desde España ya están las mezclas. ¿Cómo se llamaba antes? Latín vulgar, y luego se llaman lenguas romances. Así que así se llama ahora, lenguas romances, y tenemos ahí los países de España, Francia, Portugal, Italia. Estos países son, utilizan las lenguas romances. O sea, nosotros ya utilizamos también las lenguas romances que nos dejaron árabes, italianos, franceses. Entonces, todas estas personas nos fueron dejando. Los griegos, sobre todo, también, cuando también fueron a invadir. Los angelinismos, los helenismos, y toda esta mezcla le dan a la bienvenida a nuestro idioma español, o también conocido como castellano. Bueno, chicos, vamos a empezar con nuestras preguntitas. Tengo mucho que preguntar, muchísimo que preguntar. Pregunta número uno. ¿De dónde se origina nuestro idioma? ¿De dónde? ¿Dónde sale todo eso? Ya hice un preámbulo así ayer y hoy expliqué. ¿Cuál es el origen de nuestro idioma? De nuestro idioma. Vamos a contestar. Jimmy Ruiz. Harold, enciende tu cámara. Hola, Jimmy. Cuéntanos, ¿de dónde se origina nuestro idioma? Idioma oficial, por cierto. Idioma oficial, porque ese es nuestro idioma oficial. ¿De dónde se origina nuestro idioma oficial? Y tengo unas preguntitas que mandé a investigar, ¿eh? Las voy a preguntar. No me he olvidado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan lo que les dije que investiguen? Ok. Jimmy Ruiz, ¿tienes abierto el audio para poder contestar mi pregunta? Vuélvelo a intentar. ¿Tienes abierto el audio? Inténtelo, está abierto. Recuerde que las clases son actividades en vivo. Seguimos. Ok, Raquel, te doy la parte a ti. España. De España. Muy bien, de España. De allá viene nuestro idioma. Pero ¿cómo en España se habla ese idioma? ¿Cómo se llegó a decir, bueno, la lengua oficial de España, pero no, en España no se llama español? ¿Cómo se llama? Bueno, en Península Ibérica, porque así se llamaba antes. En la Península Ibérica, ¿cómo se llamaba? ¿Y cómo se llama el idioma? Nayeli. Se llama castellano porque en realidad este idioma es nativo de Castilla. Muy bien, así es, Nayeli, castellano. Nosotros le llamamos español porque vinieron los españoles y aprenden este idioma o lo aprenden. Milena, existe dos tipos de latín. Nómbrame esos dos tipos de latín. No te escucho porque no está activado tu audio. Actívalo. ¿Allí? Buenos días. ¿Cuál era la pregunta que usted me hizo? Los dos tipos de latín. Los dos tipos de latín. Estar atento a clase, chicos. ¿Sí me escuché? Anotadito, no te escucho.
Escúcheme. Escucho bulla en tu casa, como un televisor, algo así. Ahí, no. Pues, ahí, escúcheme. Ahí. Sí. Ya. Soldados, campesinos, está bien. No, dime los dos tipos de latín que habían. Dos tipos de latín habían. Pueblos conquistados, algo así. Ya, tienes una idea. Dime, Elizabeth. Buenos días, Mir. Era el latín clásico y el latín vulgar. Ya, o también latín formal. Formal y vulgar. Ahora, ¿quiénes hablaban ese vulgar, Gia? ¿Quiénes hablaban ese vulgar? No, ya lo dijo. Topa lo dijo. ¿Quiénes hablaban el vulgar? Ya, pero es los que no tenían educación. Solo ya, pero ¿quiénes lo hablaban? Los soldados. Ya, ¿quién más aparte de los soldados? Los que no tenían educación. Podríamos decir los que no tenían educación, pero en general el pueblo. El pueblo, por eso que algunas veces, ¡ay, tú eres un vulgar! Ya sabemos de dónde sale, ¿no? Ordinario, como la gente dice, ordinario, eres vulgar. Ok, ¿quiénes hablaban aymara, el culto o formal? La gente de clase. Ya, ¿como quiénes? Como, Tengan anotadito. Ayúdale, Rebeca. Aymaria nos dio la clave de todo. ¿Quiénes hablaban el latín culto? Los senados, los filósofos y los oradores. Sí, y había alguien que daba las clases de latín culto, porque ellos lo saben y hasta ahorita lo mantienen. Ese latín culto. Dani. Diego, te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes eran, Dani? ¿Tienes abierto el audio? Buenos días, señorita. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, porfa? ¿Quiénes eran los encargados del estudio de latín culto? Te cambio la pregunta para que se te haga más fácil. ¿Quiénes eran ellos son los encargados de darles clases en latín culto? Y yo dije que hasta ahorita solo ellos utilizan ese latín y para hacer algo. Ok, Adriana Montalbán. Diego, ya te hago tu preguntita. Vamos. Buenos días, hermana. Buenos días. Cuéntanos. ¿Quiénes enseñaban el latín culto? ¿Y quiénes todavía lo practican? Yo dije, ¿quién todavía? Los cristianos. No. Los católicos. Muy bien. No me abro el audio, que de aquí estoy controlando todo. Ok, Adriana. Muy bien. Los católicos. Diego. Nómbrame países que llamados ahora, antes latín vulgar, pero ahora le llaman lenguas romances. ¿Qué países utilizan las lenguas romances? De los países que te acuerdes. Diego, puedes abrir. Tienes abierto el audio, hijo. Sí, me escucha. Sí, me escucho, Diego. Muy bonito. Sería España. España, muy bien. Otro país, a ver. Brasil, podría ser. No, porque ahí no. Recuerde que España, todos estos países fueron invadidos por ya sabes quién. Entonces sería. Yo siempre digo que la península Ibérica. Sí, Francia, muy bien, excelente. Portugal. Muy bien, Diego. No me abra el audio, solo estoy con Diego. No me abre el audio. Entonces, ¿qué sucede?
La península ibérica estaba compuesta por dos países. ¿Sí se acuerdan que yo les estaba diciendo?